Se ha ido todo a la mierda. La situación cada vez está peor. Y ahora está a punto de salpicarnos a todos. Con el mundo al borde de la anarquía, cuerpos policiales de todo tipo y procedencia se unieron para formar la agencia. Pero no fue suficiente. Actualmente, tres facciones rivales controlan nuestra capital, Pacific City. La agencia resiste a duras penas en un complejo de alta seguridad conocido como La Fortaleza. El acceso está restringido y nuestra limitada fuerza de pacificadores apenas puede protegernos. Las situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. La agencia está aprovechando el trabajo del desacreditado científico el Dr. Baltasar Chernenko. Su controvertido programa de modificación de humanos está siendo utilizado para crear nuevos reclutas para la agencia. Nuevos agentes de justicia, capaces de una evolución y de una regeneración fisiológica sin parangón. El primer prototipo de la agencia está a punto de pisar las calles. Justo a tiempo. Esto es una guerra. Una guerra contra el crimen. Bienvenido a la agencia, agente. Soy tu principal punto de contacto y lo más parecido que tienes a un amigo. Te guiaré y te mantendré informado con los datos más recientes de la agencia para ayudarte a librar a Pacific City de las tres principales bandas. Tu objetivo principal es eliminar al jefazo de cada banda, al carismático Don Domingo García, el brazo de los muertos, al déspota Vladimir Goliak, el lobo de los Polk, y al enigmático Wang de Sai Yen. Los datos de la agencia sugieren que puedes debilitar las defensas de los jefazos si localizas y eliminas a sus generales primero. Es hora de salir a las calles, agente. Tenemos unos nuevos y revolucionarios vehículos de la agencia esperándote en la base de la fortaleza. Aquí está, el garaje de la agencia. Sitúate en el punto de autorización morado para poder entrar y luego elige un vehículo. Usa los túneles que hay al otro lado de las puertas de contención para llegar a los distritos de la ciudad. El distrito que hay al otro lado de esa puerta de contención está controlado por los muertos. La agencia te está enviando datos a tu red personal. La banda de los muertos ha crecido rápidamente desde una pequeña pandilla de traficantes de droga hasta convertirse en una importante banda de tráfico de narcóticos que domina las dos islas del este de Pacific City, un distrito conocido como La Mugre. El nombre de los muertos fue elegido originalmente para aterrorizar a los que se atrevieran a interponerse en su camino. En la actualidad, su nombre está más relacionado con las consecuencias de su vil negocio. Los muertos son formidables guerreros con una fuerza bruta extraordinaria y una brutalidad a la altura. Son bastante famosos por sus conocimientos sobre vehículos, roban y personalizan los mejores coches y furgonetas para utilizarlos en crímenes y huidas. Recuerda que la isla del sur de La Mugre está llena de tejados, que presentan unos emplazamientos ideales para un agente atlético en peligro. Lleva a un distrito señalizado como riesgo severo. Te sugiero que primero consigas más experiencia en un entorno menos desafiante. Suministro garantizado de armas y de munición, tendrás que recuperar el control de los puntos de abastecimiento de la agencia. Estos puntos encubiertos están situados en puntos estratégicos de la ciudad, pero actualmente se encuentran bajo el control de las bandas. Tienes que recuperar uno inmediatamente. Un indicador en tu HUD te mostrará el camino. Hemos enviado pacificadores para recuperar los puntos de abastecimiento capturados, pero no han tenido éxito. Por el punto de abastecimiento de la agencia. Es hora de que enseñes a los pacificadores cómo se hacen las cosas. El rayo naranja de luz visible en el HUD muestra la entrada al punto de abastecimiento de la agencia, agente.
Buen trabajo, agente. Has liberado un punto de abastecimiento de la agencia. Ahora podrás viajar entre este punto de abastecimiento y el de la fortaleza, al instante. Recupera otros puntos de abastecimiento de la agencia para abrir más atajos por la ciudad. Se ha actualizado el software de tu HUD, agente. Los puntos de abastecimiento de la agencia que has recuperado aparecen como indicadores naranjas. Los puntos de abastecimiento que siguen en manos del enemigo alternan entre el naranja y el blanco. Vamos a enseñar a estas bandas quién manda. Los pacificadores consiguieron esta información recientemente. Descargando a tu red personal. Ya está. Juan Martínez, el número... El software de tu HUD se ha actualizado. Ahora, un indicador especial de banda muestra el camino hacia este miembro clave de la banda. Podrías lanzar una moneda al aire, agente.
La muerte no es el final. Los avances en tecnología de clonación hacen que la reencarnación sea una realidad. Las unidades de sustitución clonadas están siempre disponibles, listas para recibir los datos de tu personalidad y de tu rendimiento. Están descargando nuevos datos de la agencia directamente a tu red personal, agente. Puedes agradecérselo a los pacificadores. Rodrigo Álvarez Montaña no conoce la moral, ni el miedo, ni los límites. Este hombre descomunal dirige una brutal operación de lucha libre en su complejo deportivo de la Isla del Sur de la Mugre. Entrena a los hombres por placer y suele hacer gala de su propia fortaleza en el ring. El resultado, los muertos están en forma y son letales en combate cuerpo a cuerpo. La situación no es muy favorable, agente. Se ha agotado y ahora tu cuerpo es vulnerable. Lo más inteligente sería ponerse a cubierto para permitir que la armadura se regenere. Yeah!
De banda de localizador representan a los miembros más importantes de las bandas, tus principales objetivos.
vale. ¡Oh, yeah! ¡Pecho tierra! Recientes de la agencia, agente. ¡Al piso! ¡Abajo! Rodrigo Álvarez ha muerto. Sin Álvarez para empujarlos hasta su límite físico, es poco probable que los miembros de la banda de los muertos se mantengan en forma. Pero no permitas que esta noticia te haga bajar la guardia, agente. Excelente trabajo, agente. Ahora, explora la ciudad y encuentra a los demás miembros clave de la banda. Elimínalos de la forma que estimes precisa. Te mantendré al tanto si los pacificadores consiguen más datos, pero no cuentes con ello. De ti depende rastrear la ciudad y encontrar las ubicaciones clave de la banda. Cuando estés cerca de una zona dominada por un miembro clave de una banda, toda la información relevante de la agencia se descargará automáticamente a tu red personal y aparecerá un indicador en tu HUD. Busca un rayo de luz naranja, agente. Solo puede verse a través del HUD y señala un punto de abastecimiento de la agencia cercano que debes recuperar. Recalculando la posibilidad de eliminar al jefazo con éxito. Resulta que Álvarez también era el responsable de mantener en forma a los guardias más cercanos al jefazo de los muertos. La consecuencia es que, sin la influencia de Álvarez, los guardias del líder ya no serán tan robustos. Tu probabilidad de éxito calculada para la eliminación del jefazo de los muertos acaba de aumentar. Ya han notado tu presencia, agente. Estamos rastreando sus pelotones de asalto desplegados para darte caza. Enfréntate con ellos cara a cara o intenta pasar desapercibido hasta que se cansen de buscarte. Nadar es la mejor manera de acceder a zonas rodeadas de agua y bien protegidas.